Hace tiempo que no hago un vlog. ¿Sabes? Creo que un poco sucio a mí. Semana Santa. Nada, vamos a grabar mi Semana Santa. A ver qué tan divertida es. Puta madre, tengo el rímel. Ah, chicas, supuestamente deben de quitarse como que el maquillaje antes de dormir, pero a mí me llega altamente. Mientras tanto, esta Semana Santa es súper tranquila. La verdad es que no he ido a algún lado, no me voy a ir de viaje a ningún lado. Me voy a quedar en mi casa como un hongo. Hoy día es jueves, jueves santo. Y como saben, yo soy súper católica, así que de hecho sí pensaba como que ir a misa y visitar las iglesias y toda la vaina. No voy a grabar teniendo mi cama porque estoy con una pijama muy corta. Y no quiero que vean como que se ganen con cosas que no deben ver. Se matarán de risa al enterarse que en un intento fallido de descubrir cómo hacer una especie de reacondicionamiento casero en mi casa, porque no quiero como que pagar un montón de plata por un reacondicionamiento, por tacaña básicamente, traté de mezclar como que un montón de huevadas que había visto en internet que funcionaban para que tu pelo quede súper suave, mañas. Entonces mezclé como que, mira, asqueroso ya, y me lo puse en el pelo con toda la esperanza de que quede suave. Mayonesa, yo sé, es asqueroso. Acondicionador, aceite de oliva, una hora así para que haga un montón de efecto, man, ya si me lo enjuagué. Y por las huevas, porque mi pelo seguía igual, así que me tragué como que el olor a mayonesa de mierda que me perseguía por donde iba. Por las puras, porque mi pelo seguía igual de seco, así que una cagada. Por otro lado, estoy leyendo mi libro del mes, que es este que me lo acaba de dar Roberto, que se llama La lección de August. No sé bien de qué se trata, recién lo estoy comenzando a leer. Y ya les cuento de qué se trata, o si me gustó o si no me gustó, más adelante. Otra cosa que les quería contar, muy interesante, es que he estado enferma terriblemente como 3 semanas con una tos de mierda que me perseguía por todos lados. Sí, yo no sé qué fue lo que pasó, pero de la nada me vino ese virus rarísimo. No era un resfrío normal, o sea, no tenía moco, ni fiebre, ni nada. Simplemente tenía tos. Pero era una tos terrible, una tos con flema, así un pollo atorado acá asqueroso que yo tosía y tosía y tosía y el pollo no salía. Y ¿sabes qué? Yo en ese momento yo agradezco, o envidio más bien, a toda la gente que tiene una facilidad increíble para tirar pollos en la calle. Porque yo no puedo, simplemente no puedo, me es físicamente imposible extraer la flema y botarla por la boca hacia cualquier lado, así sea el water. No puedo, no me sale, literal, no puedo. Entonces la flema seguía ahí, y seguía ahí, y seguía ahí, y seguía ahí por un montón de días, ¿ya? Entonces yo estaba con una sensación de tener flema catorada y no la podía escupir porque no puede, Margarita, es imposible que Margarita tire un pollo, no se puede. He tomado como que antibióticos, después de miles de jarabes y paracetamoles y el puff de mierda, ese ventolín que te tiras para el asma. 3 fines de semana sin salir y 3 doctores diferentes. Ya estoy un poco mejor. Gracias, ya no estoy con tanta tos, ya no me levanto en la noche a toser, ya no me ahogo con la flema. Ven, en mi casa me odiaban todos, porque nos levantaba todos juntos. Estuve toda la tarde editando mi vlog y viendo Charmed. Estoy enviciada con esa serie. ¿Sí les conté? Les conté por Snapchat. Si me siguen en Snapchat, saben que estoy enviciada con Charmed y ya estoy como que en la última temporada y me faltan creo que 6 capítulos, así que estoy volviéndome loca. Me estoy yendo a misa y luego quiero ir a visitar las 7 iglesias. Pero hoy día juega Perú-Venezuela. Creo que no voy a llegar a ver el partido, qué cólera. Bueno, me contarán. Hace tiempo que yo no venía a esta misa, porque la misa de jueves santo no es obligatoria, entonces yo nunca venía. Y resulta que esta misa dura un montón. El señor habló un montón, encima era cantada, mi hermana nunca va a misa y ahora que viene justo viendo lo que dura 1 hora y media como para cantarla de por vida, no sé. Estamos entrando a la segunda iglesia, que es la iglesia de Carmelita. En el peruaní. ¿Y qué vamos a hacer? 3 lechones, por favor, grandes. Después de recorrer 30.000 iglesias, nos morimos de hambre. Sí, pero mi pan se ve buenazo, ¿ah? ¿Eh? Es un sándwich de lechón buenazo, el peruanito. Envidienme todo. Es
comido como un chancho. Qué rico es este pan, ¿no? Y esta tienda, se llama El Peruanito, queda en la avenida Angamos. Tiene más de 50 años y queda en Angamos con Suárez. Entre la vía expresa y Arequipa. Este sándwich es baratazo, o sea, sí tan baratazo, pero con ese panzazo de lechón que es gigante, me ha costado 10 soles. Que no está mal. 100% recomendado, Peruanito. Estoy cansada. Estoy con mucho sueño. Bueno, hoy día es Viernes Santo. Terminé de ver mi serie Charmed y estoy bien contenta porque el final fue bien lindo. Y como es Viernes Santo, supuestamente no se puede comer carne. Entonces estoy preparando unos riquísimos tallarines al ají que van a estar súper ricos y ahorita los voy a enseñar. Estoy hasta la, oye. Estoy acá con Paloma. Hola. Estamos a punto de ver La Pasión de Cristo. Creo que voy a llorar mucho. Sí, porque nunca la he visto, nunca la he visto. Yo sí la vi cuando salió, pero ella no. Entonces, espero muchas lágrimas de su parte. Muchas lágrimas de mi parte. La confusión no de la tarde. No entiende bien porque todos tratan mal a Jesús. ¿Por qué lo tratan mal? Yo no entiendo. El pato igual iba a caminar. O sea, ¿por qué lo tienen que maltratar como que a la hora de llegar y jalarlo con sus cadenas? ¿Me entiendes? Si el pobre está tranquilo, ¿no? O sea, no está haciendo nada. No se está o sea, no está diciendo no, está caminando, ¿me entiendes? Aparte, jugos es un huevonazo. Y el diablo parece Voldemort. No, no tienes cejas, terrible. Muy intensa, lloré un poquito. Sí, me dio mucha pena. Bueno, ya hice mi tarea. Mañana tengo que ir a comprar un montón de cosas para... Uno, para grabar un video para ustedes. Dos, para... Tengo ojeros. Dos, para las cosas de mi nueva dieta. Y luego tengo que ir en la tarde a enseñarle a una amiga Premiere, que es el programa con el que yo edito los videos. Entonces ya hice mi tarea, que consiste en hacer una hoja con las partes principales que según yo son importantes enseñarle a esta chica sobre Premiere. Los primeros pasos siento que son bien importantes para que como que de verdad entiendas bien y resuelva todas las dudas que pueda tener posibles. Y esto. Listo, hoy día es sábado. Hoy día sí me costó un poco más levantarme, ¿eh? No creas. Así que nada, tengo que ir al mercado a hacer millones de cosas y comprar millones de cosas. Y luego tengo que... Así que nada. Pasado un día súper cansado. Y estoy muy cansada porque tenía un día bien largo. Así que ya nos vemos mañana. Que con amor, ojalá y con fe, voy a grabar el video que tengo que grabar. Bueno, he salido de misa. Uy, estoy en bicicleta. Ya voy a mi casa. Estoy cansada. No saben lo que me acaba de pasar. Estaba pedaleando, como les dije, regresando a mi casa. Y justo pasó un carro con mi mamá, con mis tías y con todo. Entonces yo saludé y estaba a punto de llegar. Entonces para alcanzarlos empecé a pedalear fuerte. Y quería cruzar la pista para llegar. Y justo venía un carro, entonces yo frené para que no me atropellen. Y me caí de la bicicleta. Y dije, bueno, pues no importa, me caí. Lo que no me había percatado era que mi pantalón, como es delgadito, se hizo un hueco. Que hay como que un hueco acá. Y no solamente se hizo hueco, sino me hice yaya. Así que ahora mi mamá me va a curar porque me va a engreír y me quiere mucho. Mierde. Bueno, y ahora que ya llegué a mi casa, me curaron la herida. Vamos a hacer una parte de la causa. Porque es domingo de resurrección y vamos a comer comida rica. En familia, la comida rica. Señora, ¿qué está haciendo la señora? Estoy haciendo causa. Dos. ¿Qué estás haciendo la gente? Tres. Causa con trampa. Porque es con puré de papa de bolsa. Ay, no. Tú piensas, Margarita ha estado toda la mañana machucando la papa, sancochando, pelando. ¡Mentira! Hemos buscado los huevos de Pascua y encontré dos. Estoy contenta porque normalmente yo me demoro un montón en encontrar una de las últimas.
recaudo de Semana Santa, me quedé jato. No se olviden suscribirse. Abajo hay un botón que dice suscribirse. Por favor, suscríbanse. Y denle like a este video y compartan en las redes. Y chequen mi Facebook, porque tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Snapchat. Así que sería buenazo que chequen esas redes sociales. Y ya. Y nos vemos en el siguiente video, que se viene un video bien chévere de verano. Así que nada, esténse muy atentos y no se vayan y pásenlo muy bien. Y espero que hayan tenido un fin de semana increíble y que esta semana arranquen con muchas pilas. Chao.